solo con un beso. ¿Revisaste? No puedo bajar, ¿no? No. Obvio que sí. Voy a llorar. Y ahora quítale la gas. No, yo también. Sus pláticas de señores. Ya somos señores. Bueno, la mitad de gas. No, o sea, de mí. No puedo dar su. ¿Qué tal, Yaren? Casi muero. Por cuarta vez hoy. Ay, no, es que sí estuvo. La menos estuvo fea. Es que en ese nos sorprendió porque pensamos que ya iba a acabar. Y Yaren y yo estábamos así. Y de repente pensamos que ya se iba a acabar y aflojamos las manitas. Y de repente. Y bajando otra vez. Estuvo buena. La verdadera razón por la que vinimos a Six Flags, ¿verdad, Tere? Sí, obviamente. Pues ya estoy acostada, pero voy a aprovechar para planear la semana de mi bullet journal. Y yo creo que escribir un poquito en mi journal y ya me voy a dormir. Así que voy a dejar el vlog hasta aquí y pues mañana les muestro cómo quedó la semana. Y aprovechando que ya estoy aquí acostada, voy a abrir el regalito del día 19. Entonces vamos a ver qué es. Rosy Posy, y para los que ya conocen estas revistas, pues son revistas con stickers de diferentes estilos. Yo tengo la que es como la versión kawaii y la otra donde, bueno, es como la normalita. Y vean, está bien padre. ¡Ay! Están bien bonitos. Y también venía esta, que a ver, vamos a abrirla. Vean, es así. No inventen, está súper padre. No, son puras como stickers de serpentinas. Y estas yo las uso mucho para el journal, para mis polaroids y así. Y está bien padre, vienen un buen. De desayunar, hoy me hice un omelette con queso y champiñones, aguacate y un matcha. Pero ya estando ahí, decía como de chale, no lo hubiera. Llegamos al mercado de Navidad, que está en Perisur.
más regalitos para el sorteo. Vean, encontré estos stickers súper lindos y estas cremitas para manos. Gracias. Sí cabe, sí cabe. Estamos haciendo un poco de trampa en esto. No, lo traigo. Aquí, entonces lo comen. Ay, eso es hermosa. O sea, reflexionemos. Voy a dejar saco de eso. Puedes decir, como tú. En la bolsita, por eso todos traemos bolsa grande. Pero eso. Era mi lleno de topper. Y Susi nos trajo manzanas a todas. 10 de 10. Estuvo bien lo que vi porque me tuve que salir, pero no pasa nada. Llorando en la llorada. Yo también lloré. Todos lloramos, ¿no? Azul lloró demasiado, demasiado. Hubo también varios momentos. Creo que alguien se va a quedar conmigo. Lin, ya está bien dormida. ¿Verdad? ¿Qué haces? Oigan, no inventen, vean lo que... O sea, apenas me di cuenta hoy. Vean este álbum. O sea, yo los tenía recargados ahí en mi librero. Los tenía así. De seguro en otro vlog más los vieron. Y ahorita vean cómo están por el sol. O sea, yo pensé que... Porque vean. O sea, a estos no les ha pasado nada. Y... ¡Oh! Me duele mucho. Ni modo. Mientras no les pase nada a las hojas de adentro. Todo bien. Les juro que no me di cuenta hasta ahorita. O sea, que estaba revisando el librero. Porque es, o sea, no tiene mucho esto. Pero pues los voy a acomodar de diferente forma. Regalo 21, pero mi mamá ya me dijo que me va a disparar el Jimmy. Oigan, vi esas botas y neta fue amor a primera vista. Y ya no me pude resistir. Ahorita, ay, no sé, es que... Bueno, ahorita se las enseño, pero... Esto va a ser mi regalo de Navidad. Neta, están muy, muy bonitas.
se levantó toda despeinada y se vino aquí a acostar. Ve, toda la gañosa que andas. Ahorita yo creo que vamos a ir a desayunar. Ahora se compró unas burbujas para jugar con Lindy. Y ¿cómo se sienta? ¿Cómo? Estamos en Burger King y pedimos un combo de family y nos dijeron que en vez de nuggets nos podían dar dos hamburguesas más, así que ahorita nos vamos a atascar hamburguesas. Al partido de América Pumas. Con el número 9, Juan Pinedo. Te he puesto para ti. De robar nuestro carrito por andar viendo en la olla. Lo dejamos estacionado y Mara, Azul, se llevaron nuestro carrito y de repente veo a un señor huyendo con un pavo en su carrito. Y yo allá, ya ni modo, vamos por otro. No. ¿Cómo se veía el otro y cómo se veía? Me fue muy bien, me fue muy bien, me salió el valla, yo me fui feliz, me salió el taiko y viví mi mejor vida, verdaderamente.
Oigan, pues ayer ya no abrí el calendario de Adviento, así que el día de hoy voy a abrir el del 22 y el del 23. Y pues aquí tengo estos. Este calendario nada más tiene hasta el 24, así que ya sería el 24 el último día. Pero bueno, el 22 es este. Es una mascarilla de vitamina E. Vamos con el 23. También aquí están los otros regalos que son del 22 y el 23. Entonces vamos a empezar con el 22. Este álbum es precioso. Es una cremita para la cara. Pues de una vez voy a abrir el álbum de Young Forever de BTS. Así que pongan en los comentarios quién creen que salga en este momento. Está súper, súper bonito. Mira. ¡Oh, no! ¡Qué bello! Ok, ok. Una. ¡Ay, Dios! Una. Bien nerviosa. Es que en serio, cuando abren un álbum de K-pop, es esa sensación de quién te va a tocar. ¡Otis! ¡No, ma! ¿Está? ¡Está increíble! No había visto nunca la Polaroid de Otis, pero vean. Es esta y está preciosa. Es que, por ejemplo, Photocards, sí quisiera más como de un individual, no de Otis. Pero esta que es Polaroid se ve muy bien así, entonces 10 de 10. Ahorita lo que voy a estar haciendo es escribir en estas tarjetitas algunas frases detrás y pues ya. Esto es como parte del regalo de Dan, así que voy a estar haciendo eso y les dejo los clips en cámara rápida para que lo vean. Ahorita aproveché para hacerme este strap para el celular. Está bonito, ¿no? Tiene varias formas. Yo desentrando la cabeza. Así. Ay. Sí, como si fuera una serie para el árbol. Ay, me encantó, me encantó. ¿Eso dónde lo compraste? No me acuerdo. Está bien. ¿Cómo le dijiste a RJ? Le dijo algodón y perrito. Ahí está el algodón que te gusta. Pero ya, ya lo menos ya lo reconoce. Me parece un algodoncito. Plan del 24 en la noche, ver películas con Luna de Navidad. Y journaling. Yo. Y obviamente voy a empezar por Klaus, porque esta es mi película favorita de la vida, de Navidad. Es muy buena. Bueno, a mí me gusta mucho la animación y la historia. Y pues ya, voy a estar un ratito acá. Les digo que fue una noche súper tranquila, o sea, mi hermana y mi mamá no tenían planeado nada. Mi hermana está leyendo,
les digo que yo voy a estar haciendo esto, mi mamá también ya está acostada. Entonces, pues yo me traje al Lindis y vamos a ver pelis y ya. Buenos días y feliz Navidad. Vean cómo se ven los funquitos allá. El jean me lo dio ayer este Pikachu. Ay, se ve tan lindo. Y pues, ay, no sé, tengo mucha flojera. Pero ahorita vamos a abrir los regalos del 24 y del 25. Ahorita yo me hice mi café, le puse galletas y me traje los regalos para el cuarto para abrirlos aquí. Pero antes quiero editar un poco los videos que me han estado como faltando. No he editado desde el viernes, entonces ahorita quiero editar eso y desayunar y pues ya después abrir los regalos. Ya por fin voy a abrir los regalos y voy a empezar por el calendario de Adviento. Así que vamos a ver qué es lo que nos tocó en el último día del 24. Una cremita. Uy, huele muy rico. Y ya por último quedan los regalos del 24 y 25, así que vamos a abrirlos. Y ahora sí, vamos con el regalo 25, el de Navidad. Son las tres versiones de Map of the Soul 7 que me faltaban de BTS, así que... Uy, es que en serio, lo interesante de esto es ver quién te va a tocar en la photocard, así que le voy a decir a mi hermana que ya los voy a abrir porque ella quería ir de chismosa. Pues vamos a empezar con la versión número 1. ¿Manifiestas para que me salga Jin? Yo siento que te va a salir el JK, el Jimmy y el Jin. ¿Y el Jin? Ah, vamos a ver si la atinaste en alguna. Una, dos, tres. No sé quién es, no sé quién es. ¡No, ma! ¡Mara! Te dije que yo quería esto, te dije que yo quería esto. Neta, es que se ve precioso. Esta es mi favorita de esta versión. Y qué plumitas. A ver, vamos a ponerle esto. Y pues, esto es lo que viene en todos los álbums. Es... la postal. El librito de las letras. Los stickers. Que ya tengo más de estas. Entonces ahora sí, las otras tres de stickers ya las voy a usar para mi journal y así. Y después viene el álbum. Que este álbum viene como en un formato de posters. Y pues está padre por si quieres... este... pegar álbum en tu cuarto y así. Ya, una, dos, tres. OT7. Está padre. Y pues igual trae lo mismito, lo mismito. Los stickers. El librito de las letras. Va la versión 4. Uy, aquí, esta versión también está padre. Ya. Jungkook y nunca me había salido Suga. Ah, no, me falta Hobby que me salga. Pero de todos los demás me han salido. Y ya tengo una de Jungi. Ay, no, se ve súper tierno. Qué bonito. Miren, miren. Ay.
Pero vean qué bonitos. Y yo voy a comer el chocolate de avellana. Y voy a guardar esto. Voy a planear la semana en mi bullet journal. Y no sé qué más vaya a hacer en el día, pero pues este es el último vlog más, así que espero que lo estén disfrutando mucho. Oigan, estaba acomodando mis cosas, los álbums, y vean, este también por el sol, ya está un poquito como más amarillito, no sé, pero se ve diferente a estos que son nuevos, y este. Y pues, ahorita vino mi hermana, vino mi mamá, y me sugirieron cambiar como todo mi cuarto, o sea, así como está acomodada. Aquí tengo el escritorio, el librero, después tengo el buró, mi cama, que por cierto no he tendido, y después tengo también mi espejo, o sea, cambiarlo todo. Y de verdad me están dando muchas ganas de cambiarlo, porque además ya hice como un pequeño croquis y fue como de bueno, sí, sí podría funcionar. Entonces, si subo esto es porque lo cambié. Y pues a ver, o sea, yo también como que siempre me gusta andar cambiando muebles o así, porque pues porque no sé, como que me aburro, pero así ya me había gustado mucho, tengo buen espacio y todo se acomodó al final, pero no sé, o sea, desde que pasó eso con los álbums de persona, sí me da cosa que todo se manche. Entonces Mara sí me sugirió como quitarlos del sol, porque pues les digo que ya tiene un buen de libros y los cuido un montón, así que pues no sé, les voy a enseñar el resultado final si es que lo hice. Pues al final sí cambié todos mis muebles y eso lo dejaré para un próximo video remodelando mi cuarto, así que no se lo pueden perder. Y con esto doy por terminado el vlog más del 2022, espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el próximo video. Recuerden que se vienen los videos de Bullet Journal, así que nos vemos.